Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidas. Vamos a esperar unos minutos en, eh, esperando a que se metan más personas al webinario. Comenzaremos en algunos minutos. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Mariana de Hoyos. Voy a estar moderando este panel sobre América Latina y la cooperación internacional. Y vamos a comenzar en dos minutos esperando a que eh, se integren más participantes. Buenos días y buenas tardes. Damos por iniciado el seminario web en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe. ¿Qué cooperación innovadora para mejorar la cooperación social? Una mirada sobre las acciones de Eurosocial en América Latina y el Caribe. Le doy la palabra a Sveta Svetlvik directora adjunta del Departamento de Gobernanza, Justicia y Derechos Humanos de Expertise France, quien nos presentará el programa Eurosocial. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas conectadas. Es un gran placer abrir hoy este seminario organizado en el marco de la Semana de América Latina. Nuestro objetivo será reflexionar sobre las características de una cooperación innovadora en pos de una mejor cohesión social. Para Expertise France es un honor pertenecer al consorcio de países europeos a cargo de gestionar el programa de la Unión Europea Eurosocial Más. Específicamente, Francia está a cargo de apoyar las políticas de igualdad de género. Eh, las otras dos áreas de trabajo, gobernanza y políticas sociales, están a cargo de nuestros colegas de España, FIAP, e Italia, ILA, respectivamente. No es el azar que Francia esté a cargo de apoyar las políticas para la igualdad de género. Francia lleva adelante desde hace varios años una política diplomática feminista que dio lugar, entre otras acciones, a la organización junto a ONU Mujeres y México del Foro Generación Igualdad en 2021. Además, en el marco de la presidencia francesa de la Unión Europea, Francia organizó a través del Ministerio de Igualdad y Eurosocial Más el evento de alto nivel, Dos Continentes Unidos por la Igualdad. En este uh, evento, ministras y directores uh, de los mecanismos de adelanto para, la mujer, para las mujeres de Europa y uh, América Latina se reunieron para reflexionar sobre la autonomía económica de las mujeres. Eurosocial Más es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina con más de 15 años, un adolescente ya. Su objetivo es contribuir a la mejora de los niveles de cohesión social en 19 países latinoamericanos a través del fortalecimiento institucional y la reducción de las desigualdades. Nuestro acompañamiento se basa en apoyar los procesos de diseño, reforma e implementación de las políticas públicas. El programa Eurosocial Más ha evolucionado a lo largo de los años, desarrollando su capacidad de innovación para responder mejor a las necesidades de las regiones. Entre sus principales características podemos mencionar, el primero, el programa es a la demanda. Esto significa que estamos a la escucha de los países. Para conocer sus necesidades particulares y poder dar el, apo el apoyo técnico más pertinente y adaptado. Esta característica se pone en práctica a través de las mesas país, espacio en el cual nos, re nos reunimos con las diferentes instituciones públicas para conocer sus prioridades de trabajo y construir fichas de trabajo en conjunto y naturalmente en relación con las estrategias nacionales de desarrollo. también el programa fomenta una cooperación horizontal y triangular. partimos de la base que américa latina y europa han desarrollado buenas, buenas prácticas para compartir y construimos lazos entre países para su intercambio. promovemos también un aprendizaje birregional mutuo a través de la cooperación, cooperación triangular alineada a los objetivos de desarrollo sostenible. El programa es también flexible. Nos adaptamos a los contextos de cada país, comprendiendo sus tiempos y adecuando nuestra propuesta a todo momento para acompañar a las instituciones de la manera más pertinente y duradera. Propiciamos alianzas regionales también. Es una prioridad para el programa anclar los avances de los países en sus procesos regionales con el objetivo de fortalecerlos y garantizarles mayor sostenibilidad. Impulsamos estrategias intersectorales también para garantizar políticas públicas integrales y sustentables, construimos espacios de intercambio multiactor junto con el Estado, la sociedad civil, organizaciones internacionales, empresas, etc. Transversalizamos la perspectiva de género. Eh, nosotros comprendemos que no hay cohesión social sin equidad de género. Por esa razón, a través del helpdesk, garantizamos que todas las acciones de Eurosocial Más contemplen y garanticen avances en materias de derecho para las mujeres y personas eh, LGBT. Ponemos también en práctica herramientas transformadoras, pero con, porque contamos con dos herramientas particulares para el acompañamiento de los países. Las primeras son, la primera son las visitas de estudio, donde una delegación de un país de América Latina visita otro país de Europa para conocer su, sus estrategias, sus políticas públicas eh, en torno en una temática particular. En algunos casos, eso puede ser también eh, visitas sur-sur. La segunda son las pasantías, donde organizamos pasantías profesionales de una o dos semanas para nuestras, nuestras contrapartes latinoamericanas en un país europeo, para que conozcan en primera persona los sistemas organizacionales. Ambas experiencias enriquecen a los equipos de ambas regiones, fortaleciendo las alianzas biregionales. En conclusión, Eurosocial Más desarrolla una cooperación innovadora, ya que garantiza la acumulación de conocimientos organizativos y tecnológicos, impulsando transformaciones sustentables en línea con la Agenda 2030 y los objetivos de, la de desarrollo sostenible. Para ello, las asociaciones intersectoriales, el intercambio de conocimientos, la creación conjunta y el anclaje regional y biregional son procesos esenciales. Para mostrar cómo esta metodología se ha puesto en práctica, Benedicte Lucas, Sofía Shiro, Leticia Benedet y Carlota Gradín estarán presentando ejemplos, ejemplos del trabajo realizado por Eurosocial Más en materia de autonomía física económica y política de las mujeres, como así también su relación con las nuevas tecnologías. Les agradezco nuevamente por su presencia y nos deseos un fructífero encuentro. Gracias. Muchas gracias, Svetlana Shevik, uh, directora. Eh, por darnos un panorama sobre lo que hace Eurosocial en la cooperación biregional entre Europa y, la, y la América Latina. Eh, quisiera remarcar un punto. Al final, eh, las personas que llegan a tener una pregunta, por favor, ponerla en la parte de pregunta-respuesta eh, del webinario y la vamos a eh, evocar al final del web, de las presentaciones de las siguientes panelistas. Primero, la primera parte tendremos un, un panorama sobre la cooperación internacional a favor de las tres autonomías de las líneas de acción del área de políticas de igualdad de género. Y en la segunda parte hablaremos de las nuevas tec tecnologías al servicio del objetivo del desarrollo sostenible número 5 ahora bien, le doy la palabra a mi compañera benedict lucas, experta y responsable de la transversalización de género del área de políticas de igualdad de, de género, eh, eurosocial, en las nuevas formas de masculinidades e intervención con varones agresores. gracias, mariana. Eh, buenas tardes eh, a las colegas, señora directora, y a eh, todas las y los participantes que nos están escuchando. Eh, como bien eh, se ha destacado, eh, desde el área de políticas de igualdad de género estamos trabajando en, en varias líneas de acción. Eh, una de ellas eh, muy importante es eh, la autonomía física que tiene que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y hoy, eh, dado el tema eh, que nos reúne, eh, que versa sobre eh, la parte más innovadora del, del programa Eurosocial Plus, eh, quería presentarles eh, una, una, un eje de trabajo eh, más específico eh, que se ubica dentro de lo que al final... Eh, es el, el, la visión integral de las políticas públicas que permiten erradicar eh, la violencia de género. Cuando hablamos de políticas integral, integrales para erradicar la violencia de género, eh, nos centramos en varios aspectos eh, y varias medidas, que son eh, la prevención de la violencia, la atención de las víctimas de violencia, la ascensión de la violencia con su, eh, digamos, el otro, la otra cara de la moneda, que es la reparación. Eh, y en ese panorama, eh, ahí ubicamos eh, esa línea que, que en la que, que hemos desarrollado, que es trabajar en las nuevas masculinidades y en la intervención con los varones agresores. Eh, no como eh, forma de sustituir eh, el trabajo que se está haciendo con las víctimas, eh, todo lo contrario, más bien de forma complementaria eh, para eh, eh, reforzar eh, la erradicación de la violencia. Eh, porque lo digo, porque todo ese, todo ese campo de trabajo, en realidad, es una herramienta más para proteger a las víctimas en la medida en que eh, previene la reincidencia eh, de, de las actitudes y los delitos de violencia contra las mujeres eh, y uh, también eh, favorece la responsabilidad también eh, en la con conducta delictiva. ¿no? Y eso siempre es una enseñanza para, eh, eh, para el ser humano y beneficia a la sociedad en su conjunto. Eh, de hecho, eh, se ubica perfectamente en el, en el panorama que les he presentado antes eh, porque eh, tenemos una parte de prevención y ahí entra perfectamente la, la sensibilización y el trabajo de masculinidades que no sean basadas en relaciones tóxicas eh, o en estereotipos de género. Y también se ubica en la parte de eh, sanción y reparación porque... Ahí viene lo que, lo que se llama la garantía de no repetición del delito, ¿no? Entonces, se inscribe perfectamente en ese marco. Eh, lo que nos ha interesado en especial en el programa Grupo Social Plus es que esas líneas de trabajo se han empezado a desarrollar y eh, ya hay estudios, eh, se han hecho investigaciones y hay datos disponibles sobre los resultados y la eficacia de los mismos, ¿no? Eh, y ahí nos hemos basado, y eh, en ese sentido, respondiendo a la, a la dinámica y las herramientas de trabajo del programa, eh, que son eh, en especial el intercambio de buenas prácticas, nos hemos basado en eh, prácticas europeas. La primera eh, eh, que nos ha servido de apoyo es la del programa eh, Contexto, que es de la Facultad de Psicología de la Universidad, eh, de Valencia, que es un programa dirigido por la profesora Marisol Lila eh, otra experiencia que es la de la asociación Conexus, eh, también en España y nos acompañó otro experto que se llama Heinrich eh, Gerschlager. Eh, y ellos dos eh, nos ayudaron eh, y nos acompañaron a nivel técnico para eh, desarrollar ese tipo de programas en dos países en concreto, el primero eh, Uruguay y el segundo, Costa Rica. Eh, y eh, para que se entienda un poco en qué consiste, eh, se trabaja en especial eh, la intervención, como les comentaba, con eh, varones agresores. Eh, puede ser eh, en, 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 de forma voluntaria, porque en alguna discusión, conversación con... Eh, parientes, familiares, amigos, eh, uno empieza a concienciar que tenga alguna dificultad en la gestión de sus relaciones y se le recomienda acudir a este tipo de programas. O puede ser eh, porque eh, constituye una medida alternativa a una pena, es decir, estamos hablando ya de agresores eh, que están en un proceso penal eh, y se les ofrece esa posibilidad, obviamente, para delitos menores. Eh, y no delitos más eh, graves en el sentido penal de la palabra, no moral, obviamente, porque cualquier eh, delito de violencia contra una mujer en, en realidad es grave, pero a nivel eh, penal, esa alternativa existe cuando son, cuando son delitos menores, o como tercera forma, también existen programas eh, que eh, se, se dirigen a personas. Eh, y hombres ya penados que están cumpliendo una pena en un centro penitenciario y eh, pueden beneficiarse, si lo aceptan, eh, de un programa eh, dirigido especialmente a personas que han cometido delitos eh, por violencia de género. Eh, y de hecho, eh, hace muy poco eh, acompañamos un, una delegación de Costa Rica eh, interinstitucional porque había representantes de eh, tanto el Poder Judicial, Defensa Pública. En Secretaría de Género, Fiscalía como eh, del Poder Ejecutivo eh, a través de, de la, del Ministerio de Igualdad, eh, a, un, a visitar, conocer experiencias, eh, las que mencioné eh, en España, eh, inclusive en, el, en un centro penitenciario, eh, y hemos podido comprobar, además de los estudios que también conocíamos, eh, que efectivamente eh, funciona, porque hemos tenido la posibilidad de hablar con eh, penados que nos compartieron su experiencia al realizar esos programas. Entonces, además de comprobar que la tasa de reincidencia baja efectivamente eh, cuando las personas completan ese programa que puede durar un año y son varias sesiones semanales, eh, eh, hemos tenido esos testimonios, ¿no? De que eh, es útil hacerlo. ¿Y por qué funciona? Porque tiene una... Eh, suelen aplicar después de varias, varios trabajos de investigación una, est una estrategia muy precisa que se llama la estrategia motivacional que consiste en tres fases. Hay una primera fase eh, eh, de evaluación de la situación un poco de la persona eh, que permite eh, que tome conciencia eh, de eh, su actitud y su situación eh, porque muy a menudo eh, los varones en esas situaciones piensan que el problema es de la mujer y no es de ellos eh, en, y piensan que no tienen problemas en realidad. Entonces, eh, esa, esa fase permite que eh, tomen conciencia del problema y luego eh, se pongan eh, metas personales ¿no? eh, eh, para favorecer un cambio, porque es lo que nos interesa, ¿no? que, es, que esa, esos programas, esas intervenciones produzcan un cambio. Eh, y bueno, después de esa fase hay un, esta de la fase de, eh, de intervención eh, que eh, tiene una parte de intervención grupal, porque es muy importante la, la dinámica de grupo para que eh, pueda haber eh, intercambios entre la, los agresores eh, eh, y una, una dinámica que permita en, en tener reacciones, interacciones. Eh, y aprendizajes, ¿no? porque se van también eh, aprendiendo del otro. Y la última fase eh, suele ser de eh, seguimiento uh, por, para realmente ver cómo, eh, cómo está dando resultado en la persona ese, ese tipo de programa, sino soltarles de un día para otro una vez que han superado y completado el programa. ¿no? Eh, y eso es lo que realmente hace que este tipo de programas son eficaces. Eh, y la segunda parte eh, o sea el segundo punto que quería destacar sobre eh, el porqué de llega a dar resultados es que también eh, otro aspecto de la metodología de intervención es el hecho de que eh, no se trata solo de eh, enseñar a gestionar las emociones eh, proponer estrategias eh, alternativas para manejar eh, el ira o para desarrollar empatía sino que también consisten en eh, trabajar en los estereotipos de género, ¿no? en las creencias eh, y la, las actitudes que tienen esas personas y que eh, eh, contribuyen eh, a fortalecer sus, eh, digamos, su, su convencimiento de que pueden actuar así y agredir a las mujeres. ¿no? Entonces es muy importante tener esas dos, dos partes de, de, de la metodología, ¿no? Eh, y bueno eh, de lo, como les había comentado de, de ese tipo de programas hemos eh, visto y conocido varias experiencias pero eh, no son las únicas en realidad hay muchas en Europa eh, y les invito a entrar en la página web de eh, eh, Work with Perpetrators que es una red europea que propone una lista de esas eh, de, de esas eh, estructuras instituciones que tienen ese tipo de, de programas eh, queremos incluso a partir de esos eh, de esas primeras acciones que hemos desarrollado en ese sentido eh, ampliar un poco la perspectiva de aplicación de esos programas eh, porque realmente además de aplicarlos en los momentos que, que he comentado eh, puede ser un trabajo eh, incluso previo a esto y posterior. Es decir, eh, de forma previa eh, y más general, eh, se puede trabajar los conceptos de masculinidades eh, en, en, nivel, en, en colaboración con el sistema edu educativo eh, o para dar charlas un poquito más eh, globales a hombres, eh, incluso mujeres, eh, o sea, con mujeres, no solo con hombres, eh, sobre esos conceptos, ¿no? esas ideas. Eh, que tenemos que a veces con representaciones perdón, patriarcales, eh, sistemas de dominio que están tan eh, arraigadas en las mentalidades que no nos damos cuenta. ¿no? Entonces, hacer esos trabajos, incluso entre los jóvenes, los adolescentes, para fomentar eh, incluso actitudes más eh, corresponsables hasta en la paternidad, o sea, cambiar totalmente las dinámicas de relaciones entre hombres y mujeres eh, y eh, adolescentes, eh, niñas y niños. ¿no? Y eh, segundo punto, eh, la fase posterior, es decir, eh, esos programas están muy bien eh, eh, implementados, pero es verdad que a veces, eh, una vez que ya pasan por ese programa y que haya una fase de seguimiento, también sería interesante dar la posibilidad de que haya... Eh, eh, actividades disponibles para poder seguir hablando ¿no? de, de lo que han venido trabajando, han venido pensando eh, para fortalecer lo que han aprendido ¿no? y eso podría ser eh, otros campos eh, más innovadores todavía eh, que podríamos eh, desarrollar en un futuro con con el tipo de programas que estamos proponiendo con Eurosocial Plus. Eh, les agradezco la Atención y si hay algunas preguntas, no duden en ponerlas en el chat. Micro. Muchas gracias por esta gran intervención, por las buenas prácticas que se están haciendo en intervención con varones agresores y los ciclos de las políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. Ahora quisiera pasarle la palabra a mi compañera Sofía Chiro encargada de proyecto del área de políticas de igualdad de género del programa eurosocial, quien nos presentará el eje direccional de la autonomía económica y economía de los cuidados, el cual es esencial para impulsar un nuevo pacto social y económico con las mujeres en el centro. Gracias, Sofía. Hola, buen día a todas y a todos. Eh, nos disculpamos un poco por los micrófonos, estamos compartiendo sala y siempre eh, la digitalidad pone algunos obstáculos, eh, pero también genera oportunidades. Eh, bueno, agradecer a Sbeta Shekik de haber abierto este, este encuentro, a mis colegas de Eurosocial por estar también participando y compartiendo todo el trabajo que estuvimos haciendo en los últimos años y a las personas conectadas por, por, la, por el interés eh, y, y renuevo la invitación a, a seguir dejando preguntas en el chat. Eh, bueno, a mí me toca hablar sobre autonomía económica de las mujeres, como señalaba Mariana, y quería comenzar eh, definiendo un poco a qué nos referimos cuando hablamos de autonomía económica. La autonomía económica es básicamente la capacidad de las mujeres de acceder y controlar recursos, recursos financieros, la tierra, activos, ingresos propios, su propio tiempo, eh, tecnologías, etc., ya sea eh, considerando tanto eh, trabajos remunerados como no remunerados. Eh, entonces ahí se pone eh, sobre la mesa la pregunta sobre el impacto desigual. Eh, de, de esto, de la distribución desigual del trabajo no remunerado y remunerado eh, para las mujeres y para los hombres y en las condiciones en que se realizan esos trabajos. Entonces, eh, trabajar sobre proyectos de autonomía económica es crucial justamente porque posibilita y catapulta las otras autonomías, la autonomía física sobre la cual nos acaba de hablar Benedict y la autonomía política sobre la cual nos va a estar hablando eh, Leticia en, en un momento. Y hay un una área específica de la autonomía económica que encontramos de alta potencialidad, que es eh, la economía de los cuidados. Eh, y justamente por esta alta potencialidad es que es también la raíz de, de, un gran, de una gran línea de innovación sobre la cual estuvimos trabajando desde Eurosocial. Eh, para definir también, eh, siempre definiendo qué es economía del cuidado, la economía del cuidado es todo el trabajo que se realiza de forma no remunerada en los hogares y de forma remunerada en el mercado, eh, como las tareas de cuidado, las tareas domésticas, etc. Eh, podemos eh, rápidamente decir que la economía de los cuidados también genera un impacto desigual entre las mujeres y los hombres y que justamente recae en mayor medida sobre las mujeres, las, las adolescentes y las niñas justamente porque está ligada a los estereotipos de género como tal hablaba Benedita hace un rato, a los roles que históricamente la sociedad ha otorgado de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres. Entonces, justamente si logramos transformar las relaciones de género que están detrás de la economía de los cuidados, vamos a poder transformar estructuralmente la sociedad y justamente ahí es donde reside la potencialidad y la capacidad de innovación que hay detrás de eh, la economía de los cuidados y trabajar sobre las políticas y sistemas relacionadas a esta economía. Eh, entonces, los retos en relación a esta desigualdad eh, tienen un impacto directo, como decía, decían, sobre la vida de las mujeres, pero sobre todo a su bienestar y al acceso a sus derechos. Eh, a lo largo de todo el ciclo de la vida. Es decir, que cuando hablamos de cuidados, hablamos, por ejemplo, de la desescolarización que cae en mayor medida sobre niñas y adolescentes que van a cumplir tareas de cuidado en sus hogares de manera no remunerada. Eh, hablamos de las mujeres que a lo largo de su vida laboral eh, cumplen eh, la, eh, trabajos con bajas condiciones eh, o en condiciones de precariedad, con malos salarios o quizás eh, no remunerado. Eh, vamos a hablar de las menores posibilidades de acceso a un bienestar eh, y un desarrollo personal y académico. Y, por, por supuesto, vamos a hablar entonces a una menor protección social una vez llegada a eh, la edad de, de retiro. Eh, entonces, frente a esta fra alta fragilidad que generan las tareas de cuidado en nuestra sociedad actual, del otro lado tenemos una situación completamente distinta, que es una sociedad que se basa y que tiene, eh, en la que es esencial, la que, en las que son esenciales las tareas de cuidado, no solo para el desarrollo de las personas y de los colectivos, sino también para el crecimiento económico de los países. Y esto se ha logrado comprobar a través de las encuestas del tiempo y el, por, sacando los porcentajes que representan en el PBI, en el Producto Visto Interno de los países, las tareas de cuidado. Entonces, eh, en, este, en esta temática, desde Eurosocial hemos acompañado a varios países en las políticas de cuidado y sistemas de cuidado, como por ejemplo a Argentina, a Brasil, a Ecuador y a Paraguay. Y solo por dar un ejemplo nacional de estas acciones que hemos acompañado, eh, la de Paraguay, en la que hemos acompañado justamente la ley, la construcción y que se ha presentado en diciembre del año pasado. Eh, en este momento también estamos acompañando las actividades realizadas en el marco de la REMAM, que es la reunión de ministras y altas autoridades de las mujeres que es, eh, del MERCOSUR, que se organiza en Paraguay en este momento y en la cual ha participado la experta de Uruguay, y ahí se pone en juego la cooperación sur-sur de la que hablábamos, eh, de la que hablaba Sveta en la presentación, y también hemos compartido experiencias de México, de Holanda, de Colombia, de Costa Rica, en torno a estas temáticas, poniendo sobre la mesa los beneficios de una cooperación triangular. Eh, además, eh, en, en la misma línea de cuidados, en marzo de este año se presentó junto con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA la Ley Modelo Interamericana de Cuidados. Eh, esta iniciativa comenzó durante el primer confinamiento eh, de la Unión Europea. Tratando de recopilar medidas frente a la emergencia y la urgencia que se estaba sucediendo tanto en el continente latinoamericano como en el continente europeo. Y aquí nuevamente se pone sobre la mesa la capacidad sobre la que hablaba beta al comienzo para retomar los, las líneas de innovación, que es la flexibilidad del programa. Digo, programa pandemia que hacemos y cómo acompañamos a los distintos estados y a la región a hacer frente a esta nueva situación. Entonces, para lograr un espacio de desarrollo sostenible eh, se plantearon tres momentos de trabajo junto con la Comisión Interamericana de Mujeres, que fue nuestra institución demandante. Entonces, la respuesta inmediata, primero, ¿cuál va a ser? Eh, ¿Cómo se van a estar organizando los servicios esenciales de cuidado? ¿Cómo van a estar reaccionando los países, la sociedad civil, los, eh, lo, los sistemas de cuidados en general en la región? Luego hubieron medidas a mediano plazo. Por ejemplo, cuáles van a ser los efectos de, eh, este, de esta pandemia, cuáles van a ser los efectos de las mujeres de tener que quedarse en sus casas, en confinamiento, eh, ¿cómo va a ser, cuáles van a ser los efectos del alejamiento de las mujeres de un mercado formal que es más frágil para las mujeres que para los hombres, etc. Y entonces, medidas a largo plazo, medidas más estratégicas que respondan a, a intereses más integrales, estratégicos, eh, que logren un cambio transformador. Entonces ahí ya la pandemia y los efectos, a pesar de todas las, de, 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 de las profundas eh, fragilidades que causó y, y del paso atrás que significó para los derechos hacia las mujeres, pasó a ser también un, una oportunidad para desarrollar y para discutir en la, el espacio público cuál es el rol de las mujeres y cuál es el, la valorización que le vamos a dar al trabajo de las mujeres. Entonces, eh, en este contexto quedó construida esta ley modelo como una herramienta concreta para los estados eh, interamericanos para fortalecer la autonomía económica y potenciar el aporte de las mujeres eh, en el mundo productivo y hacia el crecimiento económico sustentable de los países. Eh, la ley, que la pueden encontrar en Internet, y sé que mi, co mi compañera Carlota la acaba de compartir. Eh, en el chat, tiene como objeto reconocer, redistribuir, regular, proporcionar y generar nuevas formas de atención de cuidados, doméstico y no remunerado, así como visibilizar y reconocer todas estas tareas eh, históricas eh, llevadas adelante por las mujeres. Esta ley modelo que se presentó en marzo, se presentó junto a su guía de implementación hace algunas semanas, en el marco de la 39 a Asamblea de las Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, que se realizó en Panamá. Eh, y justamente este evento y el hecho de haber trabajado en conjunto con la Comisión Interamericana forman parte del proceso de anclaje regional, del cual eh, nos interesa participar como una cooperación innovadora, ya que regionalizar justamente los procesos eh, nacionales permite anclarlas eh, en iniciativas más amplias, más poderosas, más fortalecidas y que puedan ser sostenidas en el tiempo. Eh, el Foro Generación e Igualdad también formó parte de, estos, eh, de estas iniciativas para, anclar el, eh, eh, para el anclaje regional de la problemática con la fundación de la Alianza Global por los Cuidados. Eh, como así también formó parte de la Conferencia Regional de las Mujeres de la CEPAL, la, eh, seguir trabajando en distintos proyectos y acompañando a distintos países eh, en, este, en este trabajo. Eh, como lo indicábamos también al principio y como hace un rato lo mencionaba, para nosotros la cooperación triangular y horizontal es esencial para todas nuestras acciones. Y particularmente en esta, sobre los cuidados, nos parece importante insistir en la importancia de generar lazos entre América Latina y Europa, porque la pandemia fue una, una, una situación que nos trascendió a todo a, de manera global eh, y que ha posibilitado visibilizar estrategias puntos de, 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 de trabajo conjunto eh, en relación a los modelos de abordajes de estos sistemas de cuidados. Eh, en ambas regiones se logró priorizar eh, proyectos de autonomía económica de las mujeres, como por ejemplo, no solo en materia de cuidados, pero también se puede mencionar la inclusión financiera de las mujeres, se puede incluir la brecha digital eh, o la brecha salarial. Eh, entre, entre otras. Eh, pero sí se ha puesto en bandeja la, la potencialidad de esta autonomía para apuntalar también eh, las otras. Y tal como sucede, y para también explicar y, y comprender por, por qué es pertinente una, una cooperación triangular en este tipo de, de, de acciones, eh, tal como sucede en América Latina, en Europa, la pandemia ha Asunto, a esta urgencia y, por ejemplo, ¿en qué vemos hoy? Se, desde la Unión Europea se está trabajando en una estrategia europea de cuidados eh, que tenga en cuenta tanto a las, personas, a las personas que cuidan como a las personas que son cuidadas, eh, trabajando desde la atención a la infancia hasta los cuidados a largo plazo, eh, que valorice y profesionalice también las carreras eh, relacionadas a los cuidados. Eh, a los cuidados. Eh, del mismo modo, y me parece que eh, esto es eh, digo, algo que también traen desde la Unión Europea y me parece pertinente para pensar en algunos contextos de la región latinoamericana, el nuevo pacto de migración y asilo de la Unión Europea que se está discutiendo actualmente en la Comisión Europea eh, explorará nuevas iniciativas dirigidas a mejorar la admisión de personas trabajadoras en las áreas de cuidado en el continente europeo. Eh, el objetivo es garantizar cuidados accesibles, eh, asequibles, de alta calidad y al mismo tiempo garantizar normas éticas de contratación y eh, acompañar también a las personas que llegan, que, que están migrando al continente europeo, eh, con visas que permitan también una visibilidad y, una, y un asentamiento eh, más claro de lo que pueden ser otras condiciones laborales. Eh, entonces. Para, para, para cerrar, como mencionaba hace un rato, el gran retroceso que significó la, la pandemia en materia de derechos de las mujeres también significó una oportunidad, una ventana que se abrió para seguir convenciendo a quienes todavía no estaban convencidos de la importancia de los cuidados en nuestra sociedad actual, eh, aportando un abordaje integral e intersectorial. Y creo que el... el el, la, la consecuencia o el efecto más importante y más potencial para mencionar es eh, que quedó evidenciada la necesidad de trabajar estas temáticas con una perspectiva de género eh, poniendo sobre la mesa la vitalidad y la necesidad de priorizar eh, de que perdón que los mecanismos de adelanto de las mujeres ya sean ministerios ya sean institutos ya sean direcciones estén eh, protagonizando estos procesos eh, en, tomando un rol central, garantizando la transversalización de la perspectiva de género eh, como órganos garantes a niveles nacionales y, y velando justamente por la diversidad, la, la, velando por los derechos de las mujeres en su diversidad y también a lo largo del ciclo de la vida. Eh, se legitimó, por supuesto, también la presencia de otros actores, la corresponsabilidad social y familiar, es decir, que no solo son las mujeres y los hombres eh, quienes deben estar a cargo y, y ser responsables de las tareas de cuidado, también es el Estado, también es la sociedad civil, también es el mercado. Eh, y bueno, eh, se comprendió también la importancia de generar datos, justamente a esto vengo la, la encuesta del tiempo que mencionaba al comienzo. Eh, posibilita también demostrar la importancia que tienen las tareas de cuidado hoy en las economías nacionales. Eh, justamente esta es una temática que Paraguay está transitando, esta cuestión eh, trabajando en las cuentas satélites relacionadas a las tareas de cuidado y que desde el programa hemos podido acompañar eh, con otros ejemplos. Entonces, eh, para cerrar, porque creo que ya me, me, me estoy llegando al final, perdón. Eh, tras dos años de pandemia, esta esencialidad eh, ha demostrado eh, que, que es necesario ponerse en las políticas públicas, que es necesario afianzarlas, eh, garantizar su sostenibilidad y justamente cuál es la relación. El nuevo pacto social y económico con las mujeres en el centro significa justamente eso. Está basado en la ampliación de la participación y de la responsabilidad de los diversos sectores, eh, del Estado, de organizaciones sociales entendiendo que las mujeres deben estar en el centro, entendiendo que su tarea, las tareas de cuidado son base para el crecimiento económico y social y el desarrollo sostenible de las naciones. Eh, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía, por presentarnos el área de trabajo económica y la importancia de la medición y la visibilidad de los cuidados en las mujeres, en las personas que cuidan y las personas que son cuidadas. Ahora bien, paso la palabra a mi compañera Leticia Benedet, quien nos hablará sobre la, el área de políticas de igualdad de género con respecto a la autonomía política, fortalecer los derechos políticos de las mujeres para la construcción de democracias paritarias. Te doy la palabra, Leticia. Bueno, muchas gracias, Mariana. La verdad que es un placer para mí estar acá en este panel. Eh, buenas, buenos mediodías para quienes se conectan de América Latina y bueno, buenas tardes para quienes están conectadas desde Europa. En mi caso, soy parte del equipo que está en América Latina, en Montevideo en particular, así que bueno, es un placer para mí. Este, poder compartir parte de lo que hacemos desde el área de políticas de igualdad de género de Eurosocial, en este caso con relación a la autonomía política de las mujeres y los derechos políticos de las mujeres. ¿no? Y como, como arrancaba muy bien Sofía también en el panel anterior. Empecemos por qué es la autonomía política de las mujeres. ¿no? La autonomía política de las mujeres refiere a la capacidad y las condiciones de las mujeres para participar en el desarrollo de sus países y poder ocupar lugares de poder eh, y de decisión. Eh, este tema, la autonomía política de las mujeres, es una prioridad para el programa eurosocial. Y es una prioridad, por supuesto, para el área de políticas de igualdad de género. ¿no? ¿Por qué eh, es una prioridad para el programa y para nuestra área en particular? Bueno, es una prioridad porque mmm, todavía no hemos logrado los niveles que queremos de autonomía política para las mujeres en América Latina. ¿No? Las mujeres somos más del 50% de la población del mundo y aún estamos subrepresentadas en los, poder, los lugares de poder y de decisión, en los máximos lugares de poder y de decisión. ¿no? Y entendemos que este hecho continúa siendo un déficit democrático para los países que se están perdiendo de las capacidades de las mujeres y sobre todo de colocar las necesidades las demandas y los intereses de la mitad de la población. ¿no? Eh, esta situación eh, ha sido estudiada desde hace décadas por distintos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, como nuestro programa Eurosocial, como IDEA Internacional, y ha eh, demostrado con evidencias, con datos estadísticos que si bien hemos ido avanzando en la participación política de las mujeres y en la autonomía política de las mujeres, todavía estamos en una situación de subrepresentación, y en América Latina, por ejemplo, estamos entre un, entre un 14 y un 32% de lugares en los distintos ámbitos de decisión. Entonces, sin lugar a dudas, es una temática que hay que seguir trabajando y colocando como estratégica este, en la agenda pública, ¿no? En ese sentido, entonces, aún está pendiente el objetivo que se le pidió a los gobiernos en la Conferencia Mundial de Beijing en 1995, un hito histórico para el movimiento feminista, de alcanzar un equilibrio de mujeres y varones en el poder para el logro de una representación paritaria de las mujeres. Esta agenda sigue pendiente y también sigue vigente el acuerdo que ministras y exministras de Europa en 1992, este, plantearon y acordaron de que la igualdad requería la paridad. ¿no? La igualdad en las sociedades requiere de la misma participación en porcentaje de este, varones y mujeres. América Latina es una región que ha avanzado muchísimo en las últimas décadas en este tema. Es una preocupación, los estados lo han tomado como, como un tema prioritario y. Eh, en una primera instancia se avanzó hacia medidas transitorias y de acción afirmativa, como eran las cuotas, un 30% de representación, pero hoy, en la actualidad, América Latina está transitando en un nuevo paradigma, en el paradigma de la paridad de género. Eh, diversos estudios y experiencias demostraron que este, las cuotas políticas eran... Eh, más que un piso, se habían convertido en un techo para la participación política de las mujeres. ¿no? Entonces, en diversas conferencias de la mujer de América Latina y el Caribe, eh, las ministras eh, fueron avanzando en pensar que había que dar un salto cualitativo y cambiar el paradigma hacia la paridad de género. Mm. ¿Por qué la paridad de género, como explicábamos recién entonces, porque es un principio democrático? ¿no? Porque las mujeres tenemos que estar al igual que los varones en los lugares de decisión, incidiendo en el desarrollo de nuestros, de nuestros países y de nuestras regiones. ¿no? Este, y es un, un principio que tiene que ver en estar en los distintos espacios y niveles de poder y de representación política de las distintas áreas de la vida cotidiana, ¿no? Se ha hablado mucho de la paridad de género en los parlamentos, por ejemplo, o en los gabinetes de ministros y ministras, pero en realidad la paridad de género como principio democrático está pensado para las diversas áreas de la vida cotidiana y ahí juegan un rol muy importante eh, los partidos políticos paridad de género también en los partidos políticos que son instrumentos muy importantes para avanzar en la democracia en los sindicatos en la academia en los sistemas de justicia y podemos observar que en esos en esos espacios todavía este, la, las mujeres la participación de las mujeres sigue siendo muy deficitaria no a su vez este la representación paritaria tiene otro desafío importante, eh, y tiene que tener eh, también el principio de interseccionalidad, ¿no? Esto es algo que en los movimientos feministas hemos reflexionado y hemos eh, tomado conciencia de que las mujeres somos distintas. Hay también una diversidad enorme y diferencias y desigualdades también al interior de las mujeres. Entonces, la paridad de género también tiene que intentar resolver o revertir esas múltiples di discriminaciones. Que también tenemos entre las mujeres que tiene que ver con nuestra raza, nuestra etnia, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género. Esa diversidad de mujeres también tiene que estar eh, incluida, incorporada en esta representación paritaria. Y en ese sentido, este, la buena noticia en esta, en esta agenda es que América Latina en las últimas décadas ha avanzado muchísimo. En, en intentar eh, garantizar los derechos políticos de las mujeres, avanzando en la, eh, la aprobación y la aplicación de diversas bueno, normativas paritarias. Hay varios países de América Latina que tienen normativas paritarias, que han trascendido la cuota y han aprobado leyes de paridad de género. Hay avances también en leyes específicas y en tipificaciones de lo que es la violencia política basada en género o el acoso político basado en género, que lamentablemente también se sucede, ¿no? cuando las mujeres empezamos a ocupar lugares de poder, de decisión política, aparece una violencia este, muy fuerte hacia nuestros roles, este, hacia nuestros liderazgos, que también ponen en juego... Este, el entusiasmo y la voluntad de las mujeres de estar en esos lugares. ¿no? Y otra noticia muy importante es que los países han avanzado mucho en, que, en tener ciudadanías movilizadas reclamando una mayor participación política de las mujeres y sobre todo reclamando la paridad de género. Y esto lo hemos podido ver gratamente. En muchos países como Argentina, como Perú, como Chile. Chile ahí ha sido un cimbronazo para América Latina porque ha eh, decidido avanzar hacia la construcción de una nueva constitución chilena cuya asamblea constituyente, o sea, quienes, quienes la, la elaboren, tengan una conformación paritaria. Eso lo decidió la ciudadanía chilena, lo votó y, eh, y hay una representación paritaria de quienes están hoy de, eh, de constitución chilena. Ese es un salto muy cualitativo y además Chile también es un ejemplo de que no solo incorporó la paridad de género, sino que incorporó esa diversidad que contiene la ciudadanía, como son los movimientos indígenas, la diversidad sexual, etcétera, ¿no? en ese proceso tan rico y tan importante para los pactos sociales como es la construcción de eh, eh, constituciones. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, como Eurosocial también queremos plantear que somos muy conscientes, así al igual que los países, que la paridad de género tampoco es una panacea que lo resuelve todo, ¿no? Es un instrumento, es un principio para eh, avanzar en la garantía de derechos políticos de las mujeres, pero no lo resuelve todo en sí misma, ¿no? Entre otras cosas porque... Eh, las mujeres que accedan a los lugares por, por el principio democrático de paridad de género, no necesariamente van a defender los derechos e intereses de las mujeres. Muchas de ellas sí, y de eso depende también la incidencia de distintos organismos, pero puede suceder, como sucede en otros ámbitos de la vida, que quienes lleguen no representen los intereses de las mujeres. ¿no? Ahí hay que tener un rol fuerte de incidencia del movimiento de mujeres en los distintos espacios. También sucede este, y puede suceder y para eso también tenemos que estar alertas de quienes lleguen a los máximos lugares eh, también no tengan las mismas eh, condiciones que los varones para el ejercicio de ese poder. ¿no? Y también hay un tema que estamos viendo recurrentemente en América Latina y en Europa que tiene que ver con el acoso y la violencia basada en género hacia aquellas mujeres que están en lugares de decisión. Este, y de poder político, no, ahí el desafío es doble también de, eh, de bueno, de enfrentarse a la violencia que lo que hace es que, eh, bueno, eh, digamos que desestimule la participación política de las mujeres, ¿no? bueno y en ese sentido, este, contarles entonces qué hemos hecho desde Eurosocial, desde el área de políticas de igualdad de género con esta agenda que entendemos tan importante, ¿no? como decían mis colegas Eurosocial trabaja a partir de la demanda de los países, ¿no? de las demandas en estas áreas, y en los últimos años hemos recibido gratamente demandas de distintos países de América Latina de asistencia técnica por parte de Eurosocial para avanzar en políticas públicas concretas que tienen que ver con la autonomía política de las mujeres. Y en ese sentido, hemos eh, y estamos trabajando con Argentina, Bolivia. Chile, Perú, Uruguay y una iniciativa regional que partió de, de una demanda de un país, de Bolivia, pero que escaló a nivel regional y a nosotros nos parece una excelente práctica, como es el trabajo que hemos venido desarrollando con la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, la MEA. Eurosocial, entonces, en este periodo de, de, de visión de Eurosocial ha apoyado políticas, reformas, leyes con relación a la autonomía política de las mujeres en los distintos poderes del Estado. Y eso ha sido también algo como muy novedoso para Eurosocial, ¿no? No solamente el poder ejecutivo, los poderes ejecutivos de América Latina han demandado apoyo en esta área Eurosocial, sino que también los poderes como el poder legislativo, el poder judicial y... Y acá viene una cuestión también como muy interesante, los organismos electorales, que ahora este, voy a plantear después con mayor profundidad. Entonces, concretamente en los países que hemos mencionado, eh, instituciones que tienen que ver, como les decía, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, como el Poder Legislativo o instituciones regionales, eh, Eurosocial ha apoyado herramientas como los observatorios de paridad democrática y de observación del acoso y la violencia política. Hoy eh, países como Argentina, Bolivia y la iniciativa regional de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas cuenta con observatorios eh, que lo que hacen es monitorear eh, la aplicación de las leyes de la paridad eh, de género en distintos países de América Latina y realiza estudios de las... Eh, Estudios de los resultados electorales de distintas elecciones, ¿no? Y estudios también comparativos, hemos apoyado desde Eurosocial, que marca y que muestra con evidencias concretas qué ha pasado con la aplicación de las cuotas en los países y cómo cambia la representación política de las mujeres al aplicar. Eh, Medidas como las medidas de eh, la paridad de género. ¿no? Tenemos estudios en Argentina, en Perú, eh, para la, distintos países de la región a través del Observatorio de la MEA, con datos concretos acerca de las fortalezas y las debilidades, justamente que tiene esta herramienta como de la paridad de género, ¿no? eh, donde también entran en juego los sistemas electorales de distintos países, ¿no? este, la negociación de las listas, etcétera, y que nos van mostrando que van iluminando hacia dónde hay que ir avanzando y cuáles son los obstáculos que hay que ir venciendo. ¿no? Y uno de los obstáculos justamente es el acoso y la violencia política hacia las mujeres una vez que están en esos lugares de decisión. Y la importancia de esos observatorios de registrar la violencia, registrar esos tipos de violencia y, este, y avanzar hacia denuncias, hacia tipificación de esos delitos y hacia revertir esos, esos delitos también. Eh, decirles también que hemos desde Eurosocial brindado asistencia técnica para la elaboración de planes, de planes concre concretos para revertir esas brechas de género en las distintas instituciones. Hemos acompañado procesos para la territorialización de las herramientas de la paridad de género, concretamente en Perú. Y estamos apoyando también programas de fortalecimiento para mujeres líderes políticas. Concretamente en Uruguay estamos apoyando una escuela de gobierno, una escuela de líderes políticas, en el entendido de que bueno, también hay, una, hay un eje ahí de, de capacitación, de mostrar experiencias de Europa, de América Latina, que puede ayudar a quienes hoy este, lideran procesos políticos en sus países a fortalecerse en esos eh, desarrollos. Eh, otro punto muy importante que, que quería mostrar... Eh, como ejemplo concreto y novedoso también en esto de pensar la cooperación también en temas innovadores, ha sido eh, el apoyo que hemos brindado a la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas eh, y que ha introducido un, un nuevo espacio en la agenda de la autonomía política. ¿no? Concretamente... El rol de los eh, organismos electorales de los países en la promoción de la igualdad de género y esto nos parece muy novedoso porque eh, desde el área de políticas de igualdad de género venimos apoyando los mecanismos para el adelanto de las mujeres, no los ministerios de las mujeres, los ministerios de igualdad de género y otras instituciones que están interesadas en avanzar en la igualdad de género, pero los organismos electorales de los países. Eran instituciones que no, que no estaban tradicionalmente en esta agenda, que no estaban tradicionalmente traccionando en, para la autonomía política de las mujeres. ¿no? Y por tanto, la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, esta organización regional, está traccionando esa, esta agenda y está estimulando a que sus organismos electorales... Incorporen también unidades de género en sus instituciones y eh, contribuyan para el avance de las dem de democracias paritarias este, y eh, garanticen los derechos políticos de las mujeres. ¿no? Concretamente, este, liderado por, por la MEA y apoyado por, por nuestro equipo, por Eurosocial, estos organismos están cumpliendo eh, con acciones de monitoreo. Justamente de la legislación electoral de igualdad, ¿no? de monitoreo de la aplicación de las cuotas y la paridad, del monitoreo y la denuncia eventualmente de la vigencia, eh, perdón, del monitoreo y la denuncia eventualmente de situaciones de acoso y violencia política que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. En favorecer la participación equitativa de mujeres en su diversidad, como decía antes, en el ámbito de la participación ciudadana, y en, un, este, y en acciones también tan importantes como la producción y la divulgación de información electoral de género. ¿no? Eh, y finalmente, el apoyo, el intercambio, el diálogo y capacitaciones a organizaciones y partidos políticos para eh, la implementación de mecanismos para el fomento de los derechos de las mujeres eh, y la igualdad de género. Eh, entendemos que este actor nuevo eh, que, que, a, que aparece en la agenda de la igualdad de género, como los organismos electorales, son sin duda una ventana de oportunidad para avanzar en sociedades más democráticas, más inclusivas y, y, en, y en avanzar en, en un la mayor autonomía política de las mujeres. Todo esto que lo conté lo pueden profundizar mucho más en la página web de Eurosocial y concretamente hoy salió una nota este, que habla del de, eh, apoyo concreto que hicimos más recientemente en las elecciones de Colombia hacia la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, como le contaba, donde eh, apoyamos la realización de un... Eh, Uh, observación electoral internacional con enfoque de género en eh, las elecciones eh, colombianas de hace dos semanas. Así que bueno, si quieren explorar y conocer más al respecto, los invito a entrar a nuestra página de Eurosocial y leer la nota y eh, otras noticias sobre la autonomía política de las mujeres y el apoyo que Eurosocial brinda en esta área. Muchísimas gracias. Muchas gracias Leticia por darnos un panorama de la autonomía política, eh, sobre todo la importancia de poner a las mujeres en, el, en los campos de decisiones para poner necesidades y demandas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, las nuevas tecnologías al servicio de la igualdad de género. Quien, mi compañera Carlota Gradín, va a explicar un poco el panorama y las acciones que lleva a cabo Eurosocial. Muchas gracias, Mariana. Buenos días a todos y todas. Eh, gracias de nuevo a Zveta Yekic, directora adjunta del Departamento de Gobernanza, Justicia y Derechos Humanos de Expertise France, para su discurso inicial y su presencia hoy. Eh, es un placer participar a este evento con mis compañeras, con mis colegas del área de políticas de igualdad de género y de Eurosocial. Entonces, como dijo Mariana, terminaré este webinario con una intervención sobre las nuevas tecnologías al servicio de la realización del objetivo de desarrollo sostenible número 5, que corresponde a la igualdad de género. De hecho, el programa Eurosocial y más concretamente el área de género siempre ha abogado para la integración de las nuevas tecnologías en respuestas a los retos actuales, en particular en el ámbito de la violencia de género y la autonomía económica y política de las mujeres. Las, las nuevas tecnologías representan un recurso para la, igual de, la igualdad de género y ofrecen oportunidades sin precedentes para romper con las tendencias. Y llegar a las mujeres que a menudo son dejadas atrás en este ámbito. Entonces me centraré en las dos autonomías, la, la económica y la política, y luego hablaré de la capacidad del programa eurosocial para crear sinergias y intercambios, intercambios entre países. Las nuevas tecnologías pueden ser un medio para avanzar hacia la autonomía económica de las mujeres, por ejemplo, cuando se utilizan para facilitar el acceso al mercado de trabajo, a la apertura de actividades económicas o cuando las mujeres tienen acceso a servicios de información en línea, por ejemplo, para obtener préstamos o conocer los procedimientos a seguir para abrir un negocio. Sin embargo, las nuevas tecnologías deben ser accesibles y comprensibles para todas y todos. Hoy en día sabemos que 3,6 mil millones de personas no están conectadas, siendo las niñas, y las mujeres y los grupos marginados los que tienen menos posibilidades de acceder a la tecnología. Esto implica que hay que trabajar para formar y educar a las mujeres y niñas en las nuevas tecnologías y capacitarlas para que se conecten a Internet. En este sentido, Eurosocial trabaja en estos temas, por ejemplo, en la República Dominicana, y Mariana vas a compartir con vosotros un, un artículo uh, en, en, el, en la web Eurosocial, donde las expertas de Eurosocial, Andrea Giraldo, Sevilla, Dominique Ferretti y el experto Leonardo Espinosa Leal, trabajan junto. Con la, a la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana para analizar y cuantificar las diversas variables que denotan la existencia de una brecha de género en el sector de las tecnologías, de la información y la comunicación relacionada con el empleo. Además, hay que capacitar a las niñas para que se incorporen a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las TEM. Hoy en día, Demasiadas niñas y mujeres se enfrentan a nociones preconcebidas, normas sociales y expectativas que afectan a la calidad de su educación y a las materias que estudian. Y están especialmente infrarrepresentadas en las enseñaduras de STEM y, por consiguiente, en las carreras STEM. ¿Y por qué es un problema? Es un problema porque, según un informe de la UNESCO, solo el 35% de las niñas de todo el mundo estudian materia STEM en la enseñanza superior y, por ejemplo, solo el 3% de las alumnas de la enseñanza superior optan por estudiar tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, esta disparidad de género... Es alarmante porque sabemos que las carreras STEM son a menudo consideradas como los, los empleos del futuro, el motor de la innovación, el bienestar social, el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. Para Eurosocial es vital trabajar en estos temas y hay que poner en marcha políticas públicas que permitan a las mujeres y a las niñas acceder fácilmente a, a este, a este campo y no sufrir la discriminación o el peso de las normas sociales. En este sentido, desde 2017, el Área de Políticas de Igualdad de Género de Oro Social ha apoyado exitosamente la Estrategia Nacional de Uruguay para promover la accesibilidad de niñas y adolescentes a las diferentes formaciones en la STEM. En efecto, las expertas de Eurosocial Andrea Giraldo, Lourdes Shirif, Patricia Piris, han facilitado la identificación de obstáculos inherentes inherentes al sistema educativo formal uruguayo, impulsando acciones para la promoción de la accesibilidad de niñas y adolescentes a este ámbito de formación y apoyando a la Administración Nacional de Edu Educación Pública en el diseño de un plan integral para la promoción de la accesibilidad y permanencia de niñas y adolescentes en las formaciones en ciencia y tecnología y las nuevas tecnologías son también una oportunidad para las mujeres y las niñas eh, para que expresan sus opiniones, accedan a la información y se comuniquen con personas allenas a sus círculos sociales físicos. en, la socia en las sociedades en las que las mujeres jóvenes están mayoritariamente confinadas en sus hogares, por ejemplo, o en pequeñas esferas privadas, ellas pueden utilizar las plataformas digitales para crear un liderazgo fuerte y participativo en el ciberespacio. A través de las redes sociales, las mujeres han podido hacer campañas electorales, organizar protestas virtuales, manifestaciones y federarse también. Sin embargo, las nuevas tecnologías e Internet no solo tienen aspectos positivos, en efecto, las mismas discriminaciones de género que se materializan fuera de línea se multiplican y amplifican en línea y tienen un impacto negativo en la vida de las víctimas. Sabemos que la violencia en línea, la violencia digital, afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas, especialmente a las que se exponen para defender los derechos humanos humanos para defender uh, los derechos de la, de la comunidad LGBT o también las periodistas. Y un estudio del Parlamento Europeo publicado en 2021 estima que el, el 4 y el 7 de las mujeres en la Unión Europea han sido víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses. Y también, según una encuesta de la UNESCO, el 73% de las mujeres periodistas de todo el mundo sufren ataques digital, ataques en línea. Entonces... Eurosocial ha podido actuar en este ámbito a través de un proyecto en Perú de formación de mujeres políticas en tema de igualdad de género y acoso. Nuestra es experta, en particular mi colega Sofía González, que habló anteriormente, pudieron impartir formaciones a mujeres políticas para sensibilizarlas sobre lo, los problemas de la violencia y el acoso digital, dándoles las herramientas necesarias para saber cómo actuar y reaccionar ante los comentarios odiosos y sexistas. Y además, la semana pasada estuvimos en Mérida con nuestra directora Radia Ujani y Alfonso Martínez, nuestro coordinador adjunto, en Yucatán para la firma de un acuerdo histórico de colaboración para coordinar mejor la respuesta a la ciberviolencia de género entre los estados de Yucatán, la Secretaría de Seguridad Pública y de las Mujeres, la Fiscalía General del Estado y también el Instituto de Acceso a la Información Pública, y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a las Víctimas, porque es importante también que las víctimas puedan hablar eh, y. y... A, a ver, a tener acceso a, a, este, a este diálogo. Y este es un re, el, el resultado del trabajo de las expertas de Eurosocial, Jessica Matuz y Ana Karen Cortés, que acompañaron al gobierno del Estado de Yucatán, a la Secretaría de la, Mujeres, de la Mujer de Yucatán, así como el, al Instituto Nacional de Acceso a la Información, para implementar acciones concretas y efectivas para combatir mejor la, la ciberviolencia. Eurosocial no solo ha actuado directamente con las beneficiarias, como, como lo dijo anteriormente, sino, también, sino que también ha creado sinergias entre diferentes países para asegurar el intercambio de buenas prácticas en este campo. Este fue el caso en varios foros, como el realizado el 3 y el 4 de marzo pasado, durante el evento Dos Continentes Unidos por la Igualdad organizado por el área de políticas de igualdad de género de oro Social, donde en un taller y una conferencia con más de 12 representantes de Mecanismo de Adelanto de las Mujeres de América Latina y 11 de la Unión Europea se compartieron buenas prácticas y experiencias sobre la autonomía económica y entre otras cosas sobre STEM. Este fue también el caso durante el Foro Generación Igualdad en París, como lo mencionó anteriormente nuestra directora junta Sveta eh, Yekich. Mi intervención entonces ha sido una breve muestra de lo que hicimos y que seguimos haciendo y espero que os haya parecido tan apasionante como lo es para nosotras trabajar ca cada día para Eurosocial. Quedo a su disposición y muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Carlota, por tu intervención. Ahora eh, voy a pasar a dar un, un, un resumen de todas las intervenciones y las, las líneas de acción que Eurosocial ha ido eh, llevando a cabo a lo largo de estos años. Como decía la directora, un adolescente de 15 años, muchas experiencias y muchos aprendizajes sobre la cohesión social y las políticas públicas. En Global, Eurosocial es un programa que, gracias a las mesas país, ha logrado identificar las, eh, los puntos claves de la, de la asistencia técnica que necesitan las instituciones, sobre todo los mecanismos del avance de mujeres, los ministerios de las mujeres y toda la transversalización de las políticas para tener un impacto. En los planes, en las normas, en las leyes, y para esto la autonomía económica de las mujeres para que pertenezcan al sector eh, económico, para que puedan tomar decisiones con la autonomía política y ser parte de, la, de, los, de los puestos políticos importantes que llevan las decisiones, y autonomía física para poder erradicar la violencia como. Tanto física en los espacios físicos como en el ciberespacio, y con esto tener una equidad de género. Y bueno, aquí dejo esta intervención. Y si alguien tiene una pregunta, estaremos recibiendo preguntas en el chat y con mucho gusto las responderemos. Gracias. Bueno. Bueno, entonces damos por finalizado este webinario. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Abrazo. Hasta luego.